Bueno, a ver, en relación al contenido de la obra, puntualmente el nombre lo dice todo. La trama del tiempo lo que busca es que en el tiempo de hoy día, en el aquí y en el ahora, no olvidemos dos situaciones o dos mundos que son importantes, que es el pasado, nuestros antepasados, los muertos, los que en el fondo construyeron el mundo que hoy día estamos viviendo, y por otro lado, no nos olvidemos de lo que nosotros consideramos el mundo superior, el reflexivo, el espiritual, donde queremos llegar, donde queremos ascender. Y por eso la obra conjuga tres hebras que se cruzan: el pasado, el presente, el futuro. El mundo de los muertos, el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. A ver, con respecto a los elementos más importantes de una industria creativa, yo creo que son básicamente que uno tenga una esencia que se la crea. Cuando tú tienes una esencia que te hace creer y te hace visionar dónde tú quieres llegar, ves los escalones posibles de un trabajo importante que tienes que hacer, tienes que ir avanzando peldaño por peldaño. Muy parecido a la obra quizás de la trama del tiempo, ¿eh? En el fondo tú tienes que pensar de que un escalón bien hecho, bien constituido, te permite avanzar al otro. Y lo otro que es importante, que siempre recibir consejos, nunca ser soberbio con ese sentido, y tratar de hacer todo lo posible por generar trabajo, ¿eh? En el fondo, armar equipo, constituir redes, hace que sea súper importante que la industria creativa se mueva. Hacer arte público a escalas monumentales en Chile es una cosa bastante difícil, pero si tú logras hacer y creer en tu gestión, que es una gestión compleja, va a lograr que todos los actores se involucren. Si se involucran, es mucho mejor para el proyecto. O sea, jamás hacer arte creativo desde el punto de vista de la cueva solitaria. Siempre es importante involucrar y armar equipo. Ese es lo que yo considero lo más importante. Bueno, este tipo de actividades de la industria creativa como el City Lab, lo encuentro, a ver, que debería haber muchos más de estos eventos. Y yo generalmente soy una persona que está absorbiendo mucho conocimiento porque estoy emergiendo recién. En estos 2 años de trabajo me doy cuenta que tienes que tener redes, tienes que tener plataformas, tienes que crearte tus propias redes, y este grupo de amigos, este grupo de asesores que en el fondo busca CityLab, me parece que es la forma en la que uno tiene que escuchar cómo otros colegas, cómo otros artistas, cómo otros creativos están en la misma para tuya, luchando contra el mismo sistema, luchando contra el mismo estado o gobierno de turno, luchando contra la misma economía, etc. Por lo tanto, te das cuenta que no estás solo. Y eso te hace pensar de que en el fondo el arte existe y el arte es de todos. Por lo tanto, tenemos que atrevernos a trabajar en equipo. Nunca estar solo. Lo más importante es creer que tu proyecto es útil para la sociedad. Bueno, como artista emergente, los invito a todos a que visiten mi sitio web, edisonsuau.com,
Mi Facebook es Edison Suau Esculturas. Y por otro lado, me encantaría poder invitarlos al próximo documental que vamos a hacer, que lo está realizando Paulo Taloni, que es un documental de 15 minutos que lo vamos a estrenar en marzo del próximo año y en el que vamos a contar cómo hicimos esta obra que nos hemos demorado 6 meses, todo el personal y gente que trabajó, y especialmente vamos a mostrar los fundamentos que originaron esta obra escultórica. Así que viva el arte público y ojalá emerjan artistas a la edad que sea. Okay.